Cultural Santa Rosa de Andahuaylas, que juega el día de hoy de local acá en el Estadio Municipal Los Chancas. Ahí vemos el entrenamiento en este momento que viene realizando. Partido que ha sido programado hoy a partir de las 3 de la tarde con 30 minutos. Estamos con el calentamiento que viene realizando el equipo del Cultural Santa Rosa. Y vemos el estadio. Hoy día luce un tanto vacío. Vemos la dotación policial que también han traído los dirigentes para este encuentro. Cámaras, periodistas, todo listo para este partido que se juega hoy a partir de las 3 de la tarde con 30 minutos en el Estadio Municipal Los Chancas de Andahuaylas. Este es el equipo titular del Cultural Santa Rosa, que el día de hoy juega frente al Sport Victoria de Ica. En la previa del encuentro para Gigante Deportivo y los bravazos de Radio Nuevo Luren. Vemos el calentamiento que viene realizando también el cuadro iqueño por Victoria hoy en el Estadio Municipal Los Chancas de Andahuaylas. Bueno, la cancha está un tanto húmeda, o podemos decir mojada. El calentamiento que hace por Victoria en el Estadio Municipal de Andahuaylas. Gigante Deportivo, los bravazos de Radio Nuevo Luren para este partido. Muy importante para el equipo iqueño. Bueno, vamos a ver, campo mojado. Con la camiseta 18, Basilio Tarmeño Pablo César. Con la camiseta 24, Carlos Francis Ortiz. Suplentes, atención del Sport Victoria. Con la camiseta 1, Rubén Zúñiga. Con la camiseta 13, Bernardo Guerra. Con la camiseta 26, Oscar. Con la camiseta 11, Kelsey Gastaviano. Con la camiseta 15, Velázquez. John Velázquez. Con la camiseta 17, Juan Gómez. Con la camiseta 18, Dani Gómez. Tómete cronómetro porque va a iniciarse los primeros 45 minutos directamente el Estadio Municipal Los Chancas. Los bravazos de Radio Nuevo Luren. Pitazo del juez principal el día de hoy, Jorge Panta de Lima. Juez principal Andrés Mendoza de Tacna, Wilber Sotomayor de Tacna. Son los jueces de línea. Mueve la pelotita el conjunto victoriano. La pelota la va rechazando por ahí Giuseppe Ramos. La tiene el conjunto policial, el Cultural Santa Rosa. La pelota la tiene Pablo Basilio. Rivas, va robando Rivas, la tiene Rivas, lanza Rivas, va despejando la pelota.
Esa pelota la tiene ahora Alberto Vela. Balón para Basilio, acá está el juvenil. Lo marcan a Basilio, tiene Vela, atención. Ataca el conjunto victoriano. Esa pelota la va robando Cristian Guevara. La tiene Basilio nuevamente, se la va a meter a Francis Ortiz. Cuando ahí Banderín del alto. Banderín en alto que deja seguir el árbitro. Principal, Panta. La tiene Cristian Guevara. Lo marca Carlos Carazas. Manotazo por acá. Cobra tiro libre a favor del Cultural Santa Rosa. Industrias Cromopar, fabricamos mobiliario para oficinas y colegios. Va sacando rápidamente segundo Carrasco. Hacia atrás para Paulo Ramos. Va saliendo desde atrás el conjunto del Cultural Santa Rosa, que comienza a adelantar sus líneas. Ese balón va por allá despejado ahora por Joel Quispe. La pelota va para Joel. Va corriendo por la banda izquierda. Francis Ortiz, corre Francis Ortiz. Ahí está el embetunado atacante del conjunto victoriano. Marco Lovera va despejando la pelota. La pelota la va quedando nuevamente para el pisqueño. Joel Quispe mete la pelota para Francis, pero esa pelota se va a larga hacia las manos de Luis Tafur, que está atajando el día de hoy en el Estadio Municipal Los Chancas. Se repliega el conjunto del Cultural Santa Rosa. Ahí está entonces para lanzar Carlos Carazas. Lanzamiento de Carlos Carazas abajo. Le queda nuevamente a Carlos Carazas ese balón. Puede lanzar inmediatamente. No lo hace, lo está marcando Dani Kong. Prefiere llevarlo. Mete el centro. La pelota en estos momentos hace extraños porque el campo de juego está terriblemente mal. No, me dicen que el alcalde justamente de Andahuaylas las hizo una fiesta hace una semana. La cancha todavía está mojada y el campo está prácticamente en algunos sectores mojado. Saca en estos momentos Gianfranco Falconi. La pelota va para Vela. Lateral nuevamente para el conjunto victoriano. Va a sacar Gianfranco Falconi. Lateral a favor del cuadro victoriano. Se juega en campo de Andahuaylas, de Cultura Santa Rosa. La roba segundo Carrasco por acá, que es el motorcito del medio campo. Taquito por acá, la revienta con todo. Y el árbitro Jorge Panta cobra foul, tiro libre. Industrias Cromopar, fabricamos mobiliarios para oficinas y colegios. Marrufo. Atención, se va proyectando Diego del Castillo, solo va al lanzamiento, se le pasa a Joel, pero bien estuvo Gianfranco para corregir ahí la pelota. Va a ganar la victoria Paulo Basilio, no puede pararla Basilio, tranquilo Basilio. Ahí va agarrando la pelota, tiene que agarrar un poquito de confianza Basilio. Pelota para Gianfranco, la tiene Rivas, nuevamente para Basilio, ahora toca Victoria, lo marcan bien la jugada de Basilio, decía, tiene que agarrar confianza. La pelota para Vela, acá está Vela, juega con Carazas, aquí está Carazas para Vela, la pica bien Vela. Atención, se va, Pablo Ramos lo cruza, lateral a favor del Sport Victoria de Ica. Falconín en estos momentos. Va marcando el conjunto cultural, va para Francis, acá está Francis, la revienta acá. En estos momentos el jugador de Cultural Santa Rosa y se va al córner. Tiro de esquina, Caja Municipal de Ica. Ahora con su campaña Madres que valen un Perú, va a sacar el córner Carlos Carazas. Ahí está con la pelota Carlos Carazas, ubicando esa pelotita. Ahora adelanta su línea por Victoria. Mete la pelota Carlos Carazas, el arquero Tafur, a dos manos, se le escapaba un poquito, la agarró en segunda instancia. La pelota para Diego de los Francos, segundo Carrasco, hombre de marca. Ahí está segundo Carrasco sacando rápidamente Carrasco. Nuevamente la pelota para Carrasco, va a lanzar Carrasco, se mete Carrasco, ahí lo marca Carlos Carazas. Aquí está Carazas, sigue segundo Carrasco, haciendo todo el trabajo del medio campo segundo Carrasco. La pelota se le va y la pelota queda para Basilio, pero la marca de dos, tres jugadores. Que hay una falta, tiro libre. Industrias Cromopar, fabricamos mobiliario para oficinas y colegios. Saca rápido Carlos Carazas buscando a Vela por izquierda. Ahí está Vela, levanta la mano Pablo Ramos, pero no hay nada. Sigue ahí Vela, atención por izquierda, lo engancha, se va Vela de media distancia. Y esa pelota se va al saque de fondo a favor del Cultural Santa Rosa. Velázquez, ¿no? John Velázquez, ahí está Velázquez. Juega con Cristian Guevara. Mete la pelota, cuidado, la saca bien Joel Quispe. Le queda Velázquez nuevamente al parecer. Ahí está Velázquez, va enganchando esa pelota hacia atrás. Va quedando la pelota, atención para Aldair Jiménez. Acá está Aldair, va a probar de media distancia Aldair Jiménez. Malo, le pegó mal a Aldair Jiménez. Saque de fondo a favor del Sport Victoria. Vamos a ver cuál es el tiempo de juego. Tiempo de juego del Estadio Municipal Los Chancas. Minuto 20, el primer tiempo, el marcador indica Santa Rosa. Carlos Villa tiene
20 minutos entonces del primer tiempo. Va jugando con Cristian Guevara. Este juega con Diego del Castillo. Hay dos pelotas en el campo de juego. Ahí está, la pelota para Paulo Ramos. Lanza el balón. Atrás le va a quedar a Carlos Dani con. Engancha a Dani. Le quita bien Carlos Carazas. Leyó el juego Carlos Carazas. La pelota va para Carlos por izquierda. O por derecha. Ataca Carlos Carazas ahora. Lo va marcando Giuseppe Ramos. Acá está, hace el amague del lanzamiento. Juega con Paulo Basilio. Este juega con Rivas. Se ordena victoria en el medio campo. La tiene Carlos Carazas. Va a lanzar. Amaga. Ahora juega con Rivas. Está solo ahí Giuseppe Ramos. Reclama a sus jugadores. Abierto para Vela. Se mete Vela. Pero el árbitro lo está pillando con la mano. Y le va a reclamar a Vela. Va a sacar este muchacho segundo Carrasco. Se muestra por acá también Velázquez, le quitan a Velázquez, la tiene Carazas, va Francis Ortiz, la pelota choca en estos momentos en Ronceros, lateral a favor del conjunto iqueño. Marrufo. La pelota la tiene Gianfranco Falconi, atención por el centro para Saúl Anicama. Ahora la tiene Saúl, va a lanzar Saúl para Alberto Vela, corre Vela, corre Vela, lo va a marcar Diego del Castillo, que es rapidito, también lo va sacando, va a lanzar, lo engancha nuevamente, lo baila, otra vez lo engancha acá Alberto Vela, pero sigue pegadito Diego del Castillo. Ahora se le acerca otro jugador, corner, tiro de esquina, Caja Municipal de Ica, ahora con su campaña Madres que Valen un Perú, Marrufo. Le va a cobrar el córner Carlos Carazas. Adelanta ahora su línea el conjunto iqueño. Sport Victoria. En el área vemos a Francis Ortiz. Mete la pelota. La saca muy bien acá el conjunto de Cultural Santa Rosa. Acá se va resbalando Rivas. La tiene Velázquez. Atención. Rapidito es Velázquez. Se va Velázquez. Atacan cuatro. Defienden dos. Peligro. Atención. Se ve Cristian Guevara. Lanzamiento. Guevara. Agarra, agarra, agarra el gato. Arner Goyoneche, atacaban cuatro. Y Guevara prefirió lanzar Neche. Saca rápidamente Goyoneche con Gianfranco Falconi. Juega por el centro con Rivas. Aquí está Rivas por el centro. Va a lanzar para Basilio. Toca Basilio, toca Basilio. Lo empujan a Basilio. Deja jugar el árbitro. La pelota la tiene el conjunto con Velázquez. Se mete Velázquez, cuidado, rapidito. Velázquez, rapidito, Velázquez, cuidado. No hay nada, dice el árbitro. Caía Velázquez en el área, sigue retorciéndose Velázquez, el árbitro Jorge Panta dice que no hay nada. Saque de fondo a favor de Sport Victoria, Marrufo. Ahora la tiene segundo Carrasco por izquierda, va a cruzar la media línea. Ataca Cultura Santa Rosa por el centro, corre Dani con. Se arrastra Basilio, le quita la pelota bien Basilio. La tiene Carazas, puede lanzar para. Y la toca rapidito, rápidamente para su Dani Cama. Abierto para Carlos Carazas. Hay un jugador caído. Se detiene el juego, paralizado el juego. Marrufo adelante. Acá también le van robando a Basilio. La pelota la robó. Ahora Saúl Anicama. La pelota la tiene Francis. Atrás para Basilio. Lanza Basilio por derecha para Carlos Carazas solo por ahí, por esa franja. Es la franja de Carazas. Atención, se mete Carazas a lanzar en mi distancia. Tiro de esquina. Caja Municipal de Ica. Ahora con su compañía madre que valen un Perú. Tiro de esquina. Marrufo. Ok, tiro de esquina para el conjunto iqueño, Sport Victoria, 0 a 0 la cuenta hasta el momento, va a cobrar Carlos Carazas, adelanta su línea Victoria, mete la pelota, pelotazo de Yolquispe, alto y desviado, toca nuevamente para Carazas, ordena el juego, ahí Carlos Carazas, marca Giuseppe Ramos, va a jugar con Rivas, acá la tiene Rivas, pone el centro para Basilio, acá está Basilio, foul, tiro libre, Industrias Cromopar, fabricamos mobiliarios para oficinas y colegios. Usted puede comunicarse a través del número numeral 991-06-2365. Pregunte usted por su gerente, José Luis Paredes. Adelante, Marrufo. Vamos con el tiempo y marcador en el Estadio Municipal Los Chancas de Andahuaylas. Ok, ataca Cultural Santa Rosa por izquierda, Dani con pelotazo, la saca bien acá, cuidado, le va a quedar. Le
quedó, parece a Velázquez, ¿no? Vamos con el tiempo, tiempo y marcador en el Estadio Municipal Los Chancas de Andahuayla. Juega el Cultural Santa Rosa, Sport Victoria. Pelotazo nuevamente, segundo Carrasco, corre, corre Castillo, corre también Quiñones, pelota para segundo Carrasco, cómo corre este muchacho, ¿no? Ah, Velázquez, cómo se parece Velázquez y Carrasco, ¿no? Dos son chatos. Acá está segundo Carrasco, mueve la pelota nuevamente Carrasco, Guevara, Carrasco, lo marca Carazas, pelota para Guevara nuevamente, lo marca Saúl Anicama. Sigue Guevara, engancha Guevara, no pasa con Saúl Anicama, la tiene Aldair Jiménez, no puede, o se ve neutralizado el juego ahora del Cultural Santa Rosa. Ahora está neutralizado Cultural Santa Rosa porque no puede ingresar por izquierda, no puede ingresar por derecha, no le sirve los juegos, el juego aéreo. Acá está Diego de Castillo, ¿eh? El jugador diferente, el jugador distinto que tiene Cultural Santa Rosa. Ahora le va a quedar, se le fue la pelota a Saúl Anicama. Se recompone, alentó sus líneas, Ronceros va a lanzar nuevamente. Ahí está la pelota de pecho, abierto por derecha, acá está Velázquez. Este chato que también juega bien, juega para Diego del Castillo, que es rapidito también. Cuidado acá, le queda la pelota, lo jalaban a Gianfranco Falconi, el árbitro deja jugar. Le quedó la pelota, saca rápidamente Goyoneche para Carlos Carazas. Lo sacó el embotellamiento, Arne Goyoneche. Viendo el Cultural Santa Rosa en ciertos momentos hay lagunas en Cultural Santa Rosa. Saca Marco Lovera, Basilio, Francis ahí habilitado, ¿eh? Francis habilitado, tiene potencia, va, Francis Ortiz, hacia atrás para Alberto Vela, atención, la pide Saúl, abierto para Gianfranco, la última puede ser para Victoria, atención, se mete Gianfranco, la pide Carazas, aquí está Carazas, atención, lo marca uno, mano, acá hay una mano, deja jugar el línea, eso fue mano, va a sacar arriba, va a robar Carazas, atención, se va a meter Carazas, sigue Carazas, vamos, apóyalo Gianfranco, la pelota para Gianfranco, lanzamiento de Gianfranco. Saque de fondo para el Cultural Santa Rosa. Parece que va a ser la última jugada ya del partido. Dos minutos de tiempo adicionado, me decía por acá nuestro apoyo. En estos momentos, dos minutos de tiempo adicionado. Diego del Castillo por la banda derecha. Parece que Cortijo ha ordenado de que se vayan así en blanco. 0 a 0. Terminó. Los primeros 45 minutos, 0 Cultural Santa Rosa, 0 Sport Victoria. Marrufo, listo Marrufo. Pitazo del árbitro, pero acá dice un momentito, ya, pitazo del árbitro. Entonces, se iniciaron los segundos 45 minutos. El encuentro está 0 a 0 el marcador. Seguro que el equipo local va a intentar tratar de mover mejor sus fichas porque quiere ganarlo como sea. Acá la pelota le va quedando atrás a Jiménez, más atrás para Paulo Ramos. Aquí está Paulo Ramos, hay una respetable cantidad de gente. Decíamos que eran unos 1000, pero yo pienso que ya superaron los 1000. Habrán unas 1500 personas en el Estadio Los Chancas. La pelota va para, en estos momentos, buscando la cabeza de Quiñones. Resta bien Lovera, más atrás la pelota, juega con Paulo Ramos. La pelota por el centro, ahora para en estos momentos el número 28. Va saliendo por ahí la pelota, la saca Lovera, le va quedando a Rivas, acá está Rivas. Ahora la tiene Basilio por el centro. Basilio se la da a Francis Ortiz, le va a quedar a Jiménez. Nuevamente Jiménez moviendo la pelota, abierta para Velázquez, acá está Velázquez, este chato juega bien, ¿eh? Lo marca el otro chato que es Saúl Anicama, le va a quitar Velázquez, sigue Velázquez, no se la quitan a Velázquez, es joven este muchacho, corre, corre, cómo corre Velázquez. Diego del Castillo, ahora lo estamos observando por la franja derecha, abierto para Jiménez, allá se va el otro chato. Segundo Carrasco, la pelota, atención, va a salir el arquero. La sacó del arco, casi se le cuela el fondo de las redes. Goyoneche le ganó el bote y menos mal que reaccionó a tiempo. Muy bien, saludo para Ember Electronics, se le cae Ayacucho, el doctor de las
máquinas, sobre todo filmadoras y fotográficas. La pelota, atención, la va cabeceando Basilio, corre Francis Ortiz por esa banda. Ahí está Francis, solitario Francis, le van a quitar a Francis, corre Francis para presionar a Carrasco. La pelota más atrás para Luis Tafur, que está de amarilla. Sigo con todo de Cultural Santa Rosa presionando sobre estos primeros minutos. Mete la pelota, atención, en comba. Cabezazo, choca en el tubo. Y ese balón chocó en la horizontal nuevamente, no sale. Vamos a ver, va a meter otro pelotazo más. La va a sacar acá Ortiz. Le queda a Joel, a reventar Joel. La sacó Joel. Le queda aquí a segundo Carrasco, que va a lanzar nuevamente. Jugando el pelotazo del conjunto de Cultural Santa Rosa. Ahí está, corre Velázquez. Abierto para Diego del Castillo, que es el más rápido que tiene el Cultural Santa Rosa por derecha. Se va a meter Diego del Castillo. Le quita bien Saurani Cama. Va a robar Velázquez. Ahí está el Chato. Con Chato, foul, tiro libre. Industrias Cromopar, fabricamos mobiliarios para oficinas y colegios a favor del Sport Vitoria. La revienta Joel buscando a Basilio. Peina Basilio, le queda Ramos. Abre para Diego del Castillo, la para Diego del Castillo. Acá está, se mete como una trompa. Diego del Castillo lo marca bien, lo ve, le quita la pelota. Ahora la tiene Basilio, va a lanzar Basilio. Pelota atrás para Francis Ortiz, corre Francis. Corre con Pablo Ramos también, Francis le va a ganar, foul. Tiro libre, Industrias Cromopar, fabricamos mobiliario para oficinas y colegios. Tiro libre a favor de Victoria. Sale Jiménez, ingresa Johan Rey, sale un volante y mete un delantero. Arriesga todo Carlos Cortijo. Tiro libre a favor de Victoria, mete la pelota a Caraza, el arquero Tafur. La roba, Caraza nuevamente, peligro, Caraza, le queda atrás a Vela, lanzamiento de Vela, rebota la pelota Giuseppe Ramos, la va sacando el conjunto de Cultura Santa Rosa, va a restar Lovera, se le va un poquito la pelota a Lovera, y esa pelota se va lateral a favor del cuadro victoriano, Marrufo. Bueno, cambio en el cuadro victoriano, salió Paulo Basilio, ingresa Arroyo. Ingresa Arroyo, volante por volante, entonces el cambio del cuadro victoriano. Va a mover la pelota Gianfranco, ese para Francis Ortiz, toca, la revienta rápidamente segundo Carrasco, le va quedando a Danicón, se va allá mostrando Rey, se va Rey que también es rápido. Ahí está Rey, está fresco Rey, el árbitro cobra foul, tiro libre. Industrias Cromopar, fabricamos mobiliarios para oficinas y colegios, Marrufo. Perfectamente, atención, gracias Marrufo, tiro libre a favor del Cultural Santa Rosa, que se ha ido con todo sobre el arco de Arnaldo Goyeneche. Pelotazo en comba, peina, la saca, la mete, la saca de nuevo, la va a sacar, la revienta arriba. ¡Qué bien tiene esa! ¡Se salva el gato! Yo no sé qué pasó que el ariqueña, pero se salvó de milagro el arco de Arnaldo Goyeneche. Aquí está la pelota, engancha Diego del Castillo, se va con todo Cultural Santa Rosa, sigue Diego, mete la va metiendo, la cera peinando, corre, bien Gianfranco. Va a sacar Marco Lovera, acá Francis Ortiz y Giuseppe Ramos discutiendo en las narices del árbitro Jorge Panta. Bueno, el árbitro le llama la atención a Giuseppe Ramos, ¿eh? Y también a Francis. Ya cambió, vamos a ver quién sale. Santa Rosa sale con número 26, John Velázquez. Ingresa con número 13, Sergio Hernández. Se va un buen jugador, ¿eh? Se va cansado seguro Velázquez. Ingresa Sergio Hernández con el 13. Se va un buen jugador y es un muchacho nada más, según le estamos viendo el rostro. Buen muchacho, bastante veloz, bastante rápido. Le falta un poquito de experiencia seguro. Ingresó Sergio Hernández, lateral a favor del Sport Victoria y Camarrufo. La tiene Vela, atención, la quieran quitar, engancha Vela, se mete Vela ante cuatro jugadores, acá está, le va a dejar Arroyo. Johan
Gran Rey Providencial, la pierna la salva, atención, la saca al córner, tiro de esquina, Caja Municipal de Ica, ahora con su campaña Madres Vale un Perú, quedaba solo Arroyo, pero bien la pierna de Johan Rey, salvando y aprovechando justamente para defender. Córner a favor del equipo iqueño, va a cobrar Carlos Carazas para el equipo de Ica. Ahí está Carlos Carazas, mete el centro, atención, la saca Roncero, le va a quedar ahí, no hay jugadores ahí, corre Carazas, corre Castillo, pesa balón, se va al lateral a favor del Sport Victoria de Ica. Marrufo, Rivas para Lovera, marcado por dos jugadores, le van a quitar, se va metiendo Lovera, va a sacarla del fondo, pero rebota, atención, corre Ortiz, corre Roncero, córner, tiro de esquina, Caja Municipal de Ica, ahora con su campaña Madres que vale un Perú. Marrufo. Ok, ha caído un mutis total en el Estadio Municipal Los Chancas. Victoria presiona ahora, Caja Municipal de Ica, corner, la saca aquí. Le va a quedar a Saúl Anicama. Aquí está Saúl Anicama, presiona a Victoria, decía. La tiene Saúl, se apoya más atrás con Rivas. Ahora la tiene atrás, la mete nuevamente arriba buscando a Carazas. La revienta Giuseppe Ramos. Ahí la pelea Arroyo, atención contigo del Castillo. Lateral a favor, el Sport Victoria de Ica, Marrufo. Va a sacar el lateral, Marco Lovera para adelante, juega con Arroyo, la para de pecho, juega con Rivas, acá está Rivas, juega con Arroyo nuevamente, la tiene Victoria, la pide Carazas por allá abierto, pero ahora la tiene más atrás Castillo, va a lanzar Castillo, lanza Castillo buscando, pero le queda corta aquí, roba Johan Rey, atención, Johan Rey por izquierda, juega rápidamente, está fresco Johan Rey, va a lanzar Johan Rey, buscando a dos jugadores, Dani con cabezazo, gol. Santa Rosa, camiseta número 18, Dani Con, dejaron centrar a Johan Rey y Dani Con, cabezazo de arriba hacia abajo, la manda al fondo de las redes, gol del Cultural Santa Rosa, gol de los bravazos de Radio Nuevo Lunes 106.5 Gigante Deportivo. Adelante Marrufo. ¿Sobre qué minuto, Marrufo, vino este de tanto el Cultural Santa Rosa? ¿Sobre qué minuto vino el gol? Correcto, 25 minutos entonces de segundo tiempo, 1 Cultural Santa Rosa, 0 por Victoria. La pelota va para Alberto Vela, que hay un foul contra Alberto Vela. Tiro libre. La pelota de Marco para Francis Ortiz, nuevamente para Marco Lovera, acá está Lovera, atención, va a sacar Marco Lovera, lo va marcando Diego Castillo, pasó Lovera, centro, Tafur, agarra el balón, Marrufo. Ok, la pelota. La pelota la tiene Arroyo, atención, media vuelta de Arroyo, lo van a marcar Arroyo, sigue Arroyo, avanza por derecha, centro de Arroyo, la saca Diego del Castillo, Rivas la pelea, acá hay una falta, deja jugar el árbitro, pelotazo para en estos momentos ahí, pero muy larga la pelota, le va a quedar al gato Arnego Ioneche. A favor del Sport Victoria de Ica, hay cambio un ratito, Marrufo, cambio en Sport Victoria de Ica. Ok, salió Francis Ortiz, ingresó Renato García. Acá está reclamando algo la gente, no entendemos qué. Vamos a ver, lateral a favor del Sport Victoria. Aquí está Renato García. Se va Renato García, le va quitando Diego del Castillo. Le arroba Rivas, toca para Marco Lovera. Le quiere hacer un túnel a Hernández. La tiene Quiñones, lo marca Joel Quispe. Sigue, le quita bien la pelota. Le quitó bien, sigue el juego, Saúl Anicama, engancha, aquí una falta, pero deja jugar el árbitro. Ahora lo lleva, atención, Cristian Guevara.
Se va por Johan Rey por izquierda, pelotazo Johan Rey, saque de fondo a favor del Sport Victoria de Ica. El estadio. Va a sacar Marco Lovera, juega con Calazas, fue pierna fuerte Cristian Guevara, foul, tiro libre. Industrias Cromopar, fabricamos mobiliario por oficinas y colegios, tiro libre a favor de Victoria Marrufo. Se repliega un poquito el conjunto de Cultural Santa Rosa, seguido con todo el conjunto victoriano en busca de la paridad. Carlos Carazas para el lanzamiento. Ahí está, atención. Va a lanzar Carazas, ahí está la pelota, sale el golero Tafur. Ahora va a iniciar seguro, pero se queda Tafur con la pelota todavía. Ahí está Tafur, saca Tafur ahora sí recién. La pelota atrás, corre Gianfranco. Ahí está retornando Castillo, va a quitar Castillo. Se cae, lo jala con todo Hernández, foul. Tiro libre para el Sport Victoria de Ica. Saca rápidamente Lovera para Vela, por izquierda se va Vela ahora. Se va Vela, atención, ya lo vemos un poco cansado Castillo. Se va Vela, le ganó Vela por... Sigue Vela por izquierda, pelota atrás, la saca Roncero. Corner, 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 corner. Está cansado Castillo, tanto corrió el primer tiempo que ahora está cansado. Saca rápido Renato García para Carazas, engancha Carazas. Se engancha de nuevo Carazas, salió de dos. La mete, atención, la sacó ahí Ronceros. Bien la cabeza de Ronceros. Se sacó a dos del camino Carlos el Diablo Carazas. Ahora tiene Hernández, corre Loverita. Quita Lovera, pero se le va lateral. Ok, vence Cultura Santa Rosa, victoria por 1-0. La tiene Victoria, Carazas se va, pelotazo de Carazas, choca en el cuerpo de Giuseppe Ramos y el árbitro dice ¡córner! Se repliega del olor Giuseppe Ramos, balonazo de Carlos Carazas, lo comenta Juan Marrufo de Ica. ¿Qué tal calada que le dieron a Giuseppe Ramos? ¿Eh? Un balonazo, pero ese balón se fue al córner, sobre el filo del área grande. Va a sacar Carlos Carazas, que busca el empate. Ahí está, va a poner la pelota en el tiro de esquina. Carlos Carazas ha sido con todo, es por Victoria en busca de la paridad. Saca Carlos Carazas, atención, cabezazo de Giuseppe Ramos. Queda ahí la pelota. Rivas va la pelota, la revienta con todo. Ahora queda en contragolpe el conjunto del Cultura Santa Rosa. Johan Rey tocando con segundo Carrasco, lanza para Rey nuevamente. Ahora atacan dos, defiende uno. Johan Rey por izquierda, solo. Castillo, gol. Cultural Santa Rosa, contragolpe mortal. Dos jugadores rápidos, por izquierda Johan Rey, por el centro Diego del Castillo, que estaba guardando máquina. Y viene el segundo. 2 Cultural Santa Rosa, 0 Sport Victoria. Gol de los bravazos de Radio Nuevo Lunes 106.5. Cuando atacaba Victoria, viene el segundo tanto. Adelante Marrufo. Bueno, presionada Victoria, vino el contragolpe, 2 jugadores rápidos, ¿ah? Por izquierda corrió como una luz Johan Rey, por el centro no sé de dónde apareció Diego del Castillo, que ya había mostrado sus dotes de rapidez, y vino el segundo. ¿Sobre qué minuto vino el tanto del Cultural Santa Rosa, Marrufo? ...36 minutos de segundo tiempo, cuando presionaba más Victoria. Bueno, la suerte, como dice, no hay sin suerte para Carlos Cortijo, ¿eh? Que se logró rabiar. Tiro de esquina, tiro libre. Tiro libre a favor de Victoria, mete la pelota, cuidado, la va elevando Pablo Ramos. Esa pelota no sale, yo no sé, hizo una parábola esa pelota. La pelota le va a quedar a Carlos Carazas, ahora lo marca Diego del Castillo, va para Saúl Anicama, toca para Saúl Anicama. Atrás al espacio, se cae Vela, se resbala Vela ante el charco, ante ese lodo. Que esta vez le jugó mal para el delantero iqueño. Cambio, vamos a ver el cambio. Por oficinas y colegios, va a sacar Joel Quispe.
espacio. Tiro libre para el Sport Victoria entonces. Mueve la pelota Joel Quispe para Marco Lovera. Acá está Marco, va a lanzar Marco Lovera. Salta el conjunto, aquí Giuseppe Ramos robando la pelota cuando el árbitro principal, Jorge Panta, indica que ha terminado el encuentro. Gana el conjunto de Cultural Santa Rosa por 2-0 al Sport Victoria de Ica. Yo pienso que se lo ganó en el contragolpe.